Hola, buenas. Este es mi hijo. Quiere hacer un canal. Y bueno, quítatelo si quieres. Estamos aquí. Quiere hacer un canal de YouTube. Entonces, Alex, desde pequeño ha tenido. Yo os presento así, os digo, pongo en contexto cómo es Alex más o menos. Y, entonces, y luego el canal es de él, ya se explica él y ya se presenta él. Alex desde pequeño siempre ha tenido dificultades de aprendizaje, siempre hemos estado peleando con todos y tal, pero bueno, ahora lo lleva bien, estudia mucho, ¿eh, Alex? Le cuestan más las cosas, pero... Bueno, ya veremos. Le cuestan más las cosas, pero tenemos a la mamá detrás de la cámara que le da... que lo machaca mucho, es un niño que si fuera de otra manera con todo lo que estudia, la verdad es que... sacaría muy iría muy bien a la escuela y tal. Bueno, no va mal. A él, cuando tiene temas de exámenes y todo esto, pues hay que adaptárselo, se lo adaptamos, lo sacamos al monte, se lo enseñamos. Él es más visual y hay que explicárselo de otras maneras. Así que ya puestos en contexto de quién es Alex, el canal es suyo y Alex se presenta. Le echo aquí un pequeño croquis. Hola. De lo que él quería decir. Yo solo soy el aporte, mamá. Su apoyo. Vale. Hola, me llamo Alex. Tengo 12 años. Y lo que a mí me gustaría hacer es... Sí. ¿Vas a hacer un canal de lo que a ti te gusta hacer? Voy a hacer un canal de lo que a mí me gusta hacer. ¿Se escucha, mamá? Si no se habla más alto. Y lo que me gusta más hacer es, de mayor quiero ser granjero. Y voy a tener animales. Voy a tener vacas, burros, hombre, ovejas, gallinas. ¿También te gusta el tractor? Sí, el tractor. ¿Y dónde te gustaría vivir para tener todas esas vacas? Pininero, Piri. Dilo, ve. Pirineo. Salir de casa no está cerrada. A ver, es que Alex sale todos los casi siempre salimos y no vamos a andar, nos vamos con la autocaravana. Entonces él en casa no le gusta estar. No, a él le gusta estar al aire libre, ¿no, Alex? Claro. ¿Y disfrutar de qué? Disfrutar de la naturaleza. De la naturaleza. Muy bien. ¿Qué más, Alex? ¿También te gusta la cocina, no? Sí, también me gusta la cocina. He hecho macarrones al horno. ¿Qué más? Y el otro día hací pollo. Hiciste pollo. Pollo al horno. Son vídeos que teníamos grabados. Son vídeos que teníamos de cachondeo que nos pasamos entre la familia. Y a lo mejor pues los arreglamos un poquito y los subimos. Como ahora no podemos salir mucho, pues los ponemos también a YouTube. Dale. Ya. También le gusta salir en el fin de semana. ¿Con qué sales? Salgo con la, con la autocaravana. Con la autocaravana. También hago vías ferratas y con senderismo. Senderismo. Habla más fuerte, que no se oye. Muy bien, senderismo. Poco a poco. No pasa nada. Es que el vídeo, vamos a aprovechar también el canal de YouTube pues, para que Alex, pues a ver si así se va soltando un poquito y se va explicando un poquito él. Un poco mejor. Que hay que decir que el padre y el hijo, el padre también se explica un poco a la virule. Y entonces... Hemos hecho travesías, ¿no? Hemos hecho travesías, hemos hecho... el camino lebaniego, hemos hecho una travesía por aquí también de 2 días durmiendo en albergue. Sí. ¿Y el camino lebaniego por quién lo hiciste, Alex? ¿A quién lo viste? ¿A quién viste? ¿Dónde lo vimos? El camino lebaniego, ¿quién lo hacía? Calleja, en el canal de Calleja. Entonces dijimos, ¿nos vamos a hacer el camino? Sí. Y Alex dijo, pues vale.
Muy bien, ¿qué más? A ver, las chuletas aquí de lo que. Ah, vale. También haremos algún vídeo de cómo tú estudias. Algún vídeo de cómo yo estudio. Para ayudar a los niños que tengan problemas. Muy bien. De hecho, ahora luego al final del vídeo, como estamos dando los sectores primario, secundario y terciario, sí. Pues al final del vídeo haremos así como un poquito de repaso. Por aquí, sí. Que tenemos ganadería, tenemos agricultura, una mina por allí. Sí. Y así es como aprende Alex. Bueno, ya había dicho que a él le gusta la montaña, ¿no? Le gusta sí. Trabajar de granjero. Y vivir en los Pirineos. No. ¿Y por qué te gusta ser granjero? Porque me gustaría ser granjero porque estás libre y estás con las vacas, con los animales y te relajas. Vale. Ya está, pues esto es el canal de Alex, Alex se ha presentado, ya se irá soltando un poquito más, yo también, no tenemos ni idea ni de grabar vídeos, ni de subir a YouTube, ni nada, pero bueno, ya miraremos a ver cómo se editan los vídeos, ya lo aprenderá él. Bueno, ahora como en clase estamos estudiando los sectores, sí. Sector primario, secundario y terciario, hemos salido a hacer senderismo un poquito para poner un poquito en contexto al Alex, que así también le entra mejor, ¿vale? Entonces ahora mismo estamos rodeados de naranjos, ¿vale? Los naranjos, ¿vale? ¿A qué sector pertenecen? A él se lo dicen en valenciano, entonces no lo van a decir, no, él contestará en valenciano. ¿A qué sector pertenéis el source de Taronte? Primario, muy bien, porque es de la agricultura. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Agricultura de seca o de regadío? ¿Secano o regadío? Es regadío, muy bien. Entonces, pertenece al sector primario. Sí. Es agricultura, y como es el agricultor el que coge las naranjas. Sí. ¿Vale? Era del primario y era de regadío, la naranja. Muy sí. Bien, ¿tú sabrías decirme uno de secano? Secano, la no, el arroz era de regadío. Ah, ya sé, la uva. La uva, que es la viña. Que es la viña. Vale, muy bien. Vale, esa naranja. Luego la llevan a una industria, que esa industria las encaja. Encajas y las llevan luego al súper. Pero la industria que las encaja, ¿a qué sector pertenece? Al sector que le pertenece es el secundario. El secundario, muy bien. Porque luego ese se lo lleva a los súper, que son los comercios. ¿Vale? ¿Y el súper qué es? ¿Primario, secundario o terciario? ¿El que te lo vende a ti qué es? Primario. ¿El que te lo vende a ti? Sí. ¿El que te vende a ti la naranja ya es el último? ¿O la botella de zumo? Es el terciario. Muy bien. Luego, ahora, aquí detrás tenemos una granja. Una granja de cerdos. ¿Vale? ¿Esa granja a qué pertenece? ¿Se primario, secundario o terciario? Esa granja. Él cría los cerdos, entonces es. Él cría los cerdos, entonces es. Primario. ¿Y pertenece eso qué es? A la. A la. Es agricultura, ramadería, pesca, minería. ¿Eso qué es? Los que tienen cerditos. Ramadería. Muy bien. Los que tienen cerditos son. Son. Mamá, ¿nos ayudas? ¿Cómo se dice en valenciales? La ganadería del cerdo es como se dice. ¿Por qué? Vale. Bobby. ¿La de las vaques? Bobby. ¿La de las ovejas? O.
¿Y la de les aus o les gallines, Sanex? Ah, molt bé, Avícola, muy avícola. bien. Habían dicho que era primaria, ¿vale? Vale, ahora de así, mira, Alex, vine. Vine, mi mamá, bien, así se nos completa. Ahora le vamos a enseñar, le enseño yo, ¿ves? Detrás, ahí, eso marrón que se ve. A ver si me veo el dedo. Allí, eso marrón de Ahí. allí. Muy bien, Alex. Eso marrón de allí, ¿eso qué es? ¿Ves la montaña que está cortada y es marrón? Que están extrayendo Bien, ¿qué tierra. están extrayendo? Arcilla. ¿Qué es? Una. Una. Mi. Minería. Ah, una Ah. minería. Y están trayendo arcilla de la tierra. Los que extraemos el producto directamente de la tierra, ¿qué son? ¿De quién sector son? Es el primario. El primario. No Claro. dudes. Muy bien. Es el primario. Luego ese primario se lo llevará a... Allí vemos un letrero que pone Argenta, que es una fábrica de azulejos. Allí detrás. Vale. Ese primario se lo llevará a la fábrica, a la industria que fabrica el azulejo. ¿Vale? ¿Cómo? ¿De qué sector es? ¿Primario, secundario o terciario? La industria. Es secundario. Muy bien, es secundario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque transforma la arcilla en qué. Papá, ayúdalo. En azulejos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, en azulejo, muy bien. Ya Alex. está, Alex, que lo estás haciendo muy bien. Lo estás Muy haciendo bien, muy bien, muy Alex. bien. Yo le he dicho al papá que te ayude. Estaba ayudando ya va. Muy bien. De la fábrica. Ahora Eso es. viene el transporte a la Viene el fábrica. transporte. Muy bien. Que yo voy con un camión a la fábrica. Sí, ¿Eh? Ah, no llores, que está bien, coño. Es que claro, llevamos estudiando 2 o 3 semanas y pues a veces se frustra. Pero bueno. Yo voy con el camión, ¿eh? Y cargo ese material. Yo doy un servicio. El que da un servicio que era primario, secundario, terciario. un servicio. Sí. El papá, es que papá, vas muy rápido. El papá va con el camión a la fábrica, recoge los palés de azulejos y los lleva a una tienda donde me los venden, por ejemplo, a mí. Entonces, el transporte, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario? No es. Te da el servicio, mira, te da el servicio de ir a la fábrica donde los hacen, recogerlo y traértelo a una tienda. Te da el servicio de transporte. Te da un servicio como te da un servicio el médico. Muy bien. Terciario. Muy bien. Terciario, muy bien, porque un médico nos da servicio, un maestro nos da servicio, un dentista, todos esos que nos dan servicio son Un restaurante, restaurantes, un todos esos camarero, terciarios. una peluquera, te da el servicio de cortar Vale. del pelo. Pues nada. Bueno, y luego esos azulejos llegan a la tienda. Que la Y la tienda que tienda es, que es la que no lo vende también. te lo viene. terciario. Muy bien. Pues Muy ahora, bien. entonces ahora nos despedimos. Adiós. Nos despedimos, chicos. Ya pondremos más vídeos de Sunken. Ya pondremos más ¿Y vídeos. qué tienen que hacer? Y Que esto es el cachondeo de dale Sunken. al like, Y suscríbete y tócale a la campanita. Vale, Muy muy bien. bien.